Uno vale 5 y a 3 vale 11. ¿Cómo sacáis a 20? Ay, que se me ha caído. ¡Aquí! ¿Baloncesto? No. Término 2 no es 3. ¿Cómo saco la diferencia? Se llevan 3. ¿Y cómo la ha sacado? Restando. ¿Qué? ¿Restando qué? Muy bien. No, 11 menos 5 no da 3. Da 6. ¿Y entre 2 por qué? Porque son dos números. Ahí está. Hoy me han dicho esta fórmula, a mí no me gusta, pero a ustedes os va a gustar. Ya, pero para calcular la diferencia, yo os lo expliqué de otra manera, con una ecuación. ¿Qué preferís? ¿Hacer 11 menos 5 partido 3 menos 1? ¿O hacer... O hacer... O hacer A3, que es 11, es igual a 1, que es 5, más 3 menos 1, que es 2, por la diferencia. Pues lo hacéis, ¿no? Pues aprendí esta fórmula, que es muy fácil. Fijaros, aquí está A con N y 1, y N y 1 aquí restando. Ya está. A3 igual a A1 más N menos 1 por D, la fórmula de toda la vida. A mí me da igual. A mí me da igual. ¿Y cómo la he hecho con esto, no? Con esto la he hecho, ¿no? ¿Y quién ha dicho que se le dan mal las ecuaciones? Vamos a ver, que se os dan mal las ecuaciones. My God, copia esto, por favor. ¿Qué os da mal de ahí? ¿De qué se os da mal de aquí? Para despejar la D. Todavía no. Primero tiene que pasar el 5. No, uy, 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 no. Porque te vas a irse este año. Once menos 5, 6. Entonces ya lo que prefiráis.